Bayamo 1851, ciudad del comercio de contrabando, de habitantes ávidos de la cultura y el saber, donde se construyen teatros, se publican revistas. Es un pueblo de tierra adentro, donde bellas e inteligentes mujeres generan de grandes poetas y músicos un acontecimiento que estremecerá al mundo ibérico. Luz Vázquez y Moreno es una joven hermosa que pasa de los 20 años, de familia distinguida, de la que recibe la más selecta educación. Destinada al amor recíproco con Francisco del Castillo Moreno, Pancho, excelente abogado y músico. Algunos historiadores sostienen que eran novios y otros que ya estaban casados en 1851, teniendo en cuenta los elementos probatorios de la edad de Luz Vázquez y otros. Veremos qué dicen las pruebas existentes. La aclaración de esta cuestión de si son novios o esposos es fundamental para entender la esencia y el significado de la pieza musical. Creo que la misma canción va dando el tono de la relación amorosa que ya existía entre esta pareja. Y efectivamente, los hallazgos historiográficos últimamente realizados, entre ellos testamento de la mamá de Francisco del Castillo, prueban de que ya estaban casados desde 1842. Serán José Maceo Verdecia con su hipótesis que eran novios y Enrique Orlando Lacalle con su hipótesis de que eran esposos la que más han trascendido. Ciertamente, Maceo Verdecia no tuvo en su poder un volumen de información que sí tuvo años después Enrique Orlando Lacalle para aseverar que Luz y Pancho eran esposos. Ciertamente, la revisión de los protocolos notariales y el trabajo de genealogía que empezó a hacer Enrique Orlando Lacalle le permitió llegar a estas conclusiones. Para mí, Luz y Pancho, en el momento que se canta La Bayamesa, eran esposos. Con el incendio, casi todo se quemó en Bayamo. También los documentos civiles y de registro de la propiedad, necesarios para la legalidad de pertenencias y esclarecer fechas de nacimiento. La sociedad bayamesa, entre ellos, los protagonistas de esta historia recurren a un recurso para rehacer estos documentos que hoy arrojan cierta luz, no sin suscitar diversidad de criterios entre los historiadores. Las familias bayamesas acudieron al método de volver a inscribir muchos de esos registros en la iglesia parroquial mayor, en el llamado libro de entables. Esto, desde el punto de vista legal, tuvo una fuerza tremenda. Por cuanto a partir de dos testigos se hacía válido el documento. Los entables tienen un valor relativo, porque en gran medida, y tratándose de Luz Vázquez y de su hermana Isabel, no fueron realizados por ellas. Entonces, esto es un elemento muy importante, fueron realizados por sus descendientes. Entonces, ahí es donde está, en mi concepto, la relatividad de la verdad que puedan contener los entables, porque no existía ningún documento que viniera a aseverar nada, todo desapareció con la quema de la ciudad, y entonces las informaciones se trasladaban a los libros sobre la base de lo que quedaba en el recuerdo, en la memoria de los descendientes. Pero tenemos que analizar que ya estas personas hacían más de 30 o 40 años que habían fallecido cuando se comienzan a redactar los entables. Entonces, ¿hasta qué punto el tiempo pudo cambiar información, hasta qué punto la memoria histórica pudo haber trastocado cualquier hecho? Es difícil muchas veces conservar una fecha determinada, un día determinado de la vida, y más después de haber transcurrido 40 años. Bayamo es tierra de poetas, dramaturgos, hombres y mujeres de fina sensibilidad por las artes. Entre ellos se destacan Carlos Manuel de Céspedes, que nace en el seno de una familia adinerada el 18 de abril de 1819. Estudia en los mejores colegios de la isla y se gradúa de abogado en España. Amigo y vecino de Céspedes es José Fornaris y Luque, otro de los distinguidos bayameses que pueblan la ciudad a mitad del siglo XIX. Fornaris nace el 18 de marzo de 1827 en la calle San Juan y se distingue por su habilidad para escribir versos y editar publicaciones. La sociedad bayamesa de 1850 estaba estructurada culturalmente por la oligarquía bayamesa, el campesinado, comerciantes y peninsulares, que su número era relativamente corto en la ciudad.
y la esclavitud que tenía un carácter doméstico. Esta oligarquía bayamesa estaba conformada por jóvenes que en su gran mayoría eran intelectuales que se habían graduado en importantes universidades europeas. A su regreso a su terruño natal, comienzan a desarrollar un importante movimiento cultural que se caracterizó por hacer política a través de las diferentes manifestaciones artísticas, surgiendo así una vanguardia político-cultural en la década de 50 del siglo XIX. Las instituciones culturales que existían en la década de 1850 de Bayamo eran la Sociedad Filarmónica, la que tenía la misión fundamental de fomentar el amor por las artes. Otra institución importante era la Academia de Música, la cual se fundó en agosto de 1840. El Teatro Bayamo, que se funda en julio de 1849, propiedad de Francisco Vicente Aguilera. La compañía de teatro, la que formaban parte Fornaris, Úrsula Céspedes Caverino, Carlos Manuel de Céspedes, la biblioteca que funcionaba en el Salón de la Sociedad Filarmónica, la librería que funcionaba en la imprenta donde se editaba el boletín Bayamo. El ambiente musical bayamés de la década de 1850 se basaba fundamentalmente en la actividad cultural que realizaba la Filarmónica. Era una institución, una organización liderada precisamente por Luz Vázquez y Moreno y por su esposo Pancho del Castillo. Se dedicaban fundamentalmente a traer grandes instituciones musicales que llegaban a La Habana, procedentes fundamentalmente de Europa, compañías de zarzuelas, de óperas, de operetas. En Bayamo era muy fuerte el ambiente festivo de salón. Existían varias orquestas para bailes de salón y además como era muy importante también desde el punto de vista social, la Iglesia Católica también fue fortaleza de la música religiosa durante mucho tiempo. Bayamo en la medianía del siglo XIX era una sociedad de muchas actividades sociales, fundamentalmente musicales, y Francisco del Castillo era uno de los importantes compositores de Bayamo, además un teatrista por excelencia, y vivía fuera de la casa, relacionado públicamente con los miembros de la sociedad bayamesa. Tuvo relaciones íntimas con otra belleza de Bayamo. Y Luz, al enterarse de esta infidelidad, de esta ligereza de su esposo, decidió que no conviviera más con ella. Y efectivamente, como decimos vulgarmente los cubanos, lo sacó de la casa. Y entonces este hombre, con los días, reconoció la calidad de la mujer que había perdido por sus andanzas o devaríos amorosos. Llamado a la atención por Carlos Manuel de Céspedes, decide reconciliarse con su esposa. ¿Y qué mejor método en aquella sociedad musical bayamesa que acudir a una de las tantas serenatas que se estremecía esta urbe en esa medianía del siglo XIX? Y es a través de esta pieza musical dedicada a Luz Vázquez que se busca la reconciliación amorosa. Es marzo de 1851. Francisco del Castillo siente que la dicha del hogar se le escapa entre las manos. Su joven esposa, Luz Vázquez, además de bella e inteligente, posee un carácter férreo que la lleva a tomar firmes decisiones. La separación gravita sobre la popular pareja de bayameses. Pancho confía en la ayuda de su sobrino Carlos Manuel de Céspedes. Pancho, te encuentro muy preocupado esta noche. ¿Hay algún problema que te perturba? Es Luz. Está celosa. Cree que ando con mujeres. Bribón, ¿no le has dicho nada a tu sobrino de los amoríos? No, sobrino. No hay nada de eso. Te lo juro por Dios que no hay nada de eso. Entonces, Luz está molesta de verdad. Y yo quiero que me ayudes en algo que he pensado para reconciliarme. Estoy a tu disposición si de recuperar a tu esposa se trata. Quiero hacerle una canción bien bayamesa a mi esposa, para darle una serenata. Y como sé que eres bueno con los versos, quiero que seas tú el que la componga. Tengo una idea mejor. Vamos. Caballeros,
Estamos por hacer el itinerario de la noche de hoy. Siento decirles, amigos, que no podré acompañarlos en la velada. Observo que gozas de buena salud, Pancho, pero tu cara me dice que llevas una gran aflicción. Así es, amigo, así es. Pancho quiere hacerle un regalo a Luz, un regalo especial en el que tú puedes ayudarnos. No quiero ser indiscreto, pero sé por rumores que las cosas no andan bien entre ustedes. Así que estoy a tu entera disposición para que vuelva la armonía entre nuestros queridos amigos. Quiero una canción bien bayamesa para dedicársela en una serenata. Y le diga cuánto la amo. Entre Céspedes y yo podemos hacer la canción, Pancho. No te aflijas. Tú eres el poeta. Te toca a ti escribir los versos. Pancho y yo haremos la música. En la madrugada del 18 de marzo de 1851, Fornaris, entusiasmado por el encargo de su amigo Carlos Manuel de Céspedes, escribe pensando en todo el fervor amoroso que siente Francisco del Castillo por su prima y esposa, Luz Vázquez y Moreno. En las noches siguientes, Céspedes y Pancho trabajarán en la composición musical. No satisfechos con la creación, consultan al maestro Manuel Muñoz Cedeño. Manuel Muñoz Cedeño nace el 1 de enero de 1803 en Bayamo, en una casa de la calle Mercaderes que colinda con la señorial vivienda de la familia Céspedes y del Castillo. Desde pequeño muestra devoción por la interpretación de múltiples instrumentos musicales, los que aprende a tocar y arregla muy bien. Se convierte en un hombre laborioso, con una numerosa prole que sostiene trabajando como maestro de obras. Es además maestro de capilla de la Iglesia Mayor. Muñoz Cedeño comparte ideas independentistas con sus vecinos, Pedro Figueredo y Carlos Manuel de Céspedes, de los que es merecedor de absoluta confianza. José Fornaris y Luque escribe en el periódico Floresta Cubana que Bayamo es una ciudad prodigiosa. En ella, como en ninguna otra, se improvisan cada mes 3 o 4 canciones que, a pesar de su mérito, se olvidan. Aseguran historiadores que la bayamesa es la primera del cancionero romántico cubano. Me parece que la afirmación de Fornari puede ser perfectamente real. La bayamesa, no hay nada de generación espontánea. La bayamesa perfectamente ha surgido dentro de un entorno de canciones de esa naturaleza. Pero Fornari afirma una cosa muy interesante, que pudieron trascender. Quiere decir que no trascendieron. ¿Por qué no trascendieron? Por dos cosas, pienso yo. Una, no fueron documentadas. Dos, no fueron suficientemente importantes para quedar en la memoria popular y trascender de manera oral en los tiempos. Para mí la bayamesa significa identidad. Significa identidad desde el punto de vista que recoge toda la belleza literaria de Bayamo. Representa el lirismo, representa lo que para Fornari fue la mujer bayamesa. Yo considero que la bayamesa tiene un factor fundamental, y es que recoge nuestro patrimonio, nuestra identidad, y a la vez refleja la autenticidad de Bayamo dentro de la obra, porque no solamente se refiere a la mujer, sino valora el lirismo, el orgullo, la valentía de estas mujeres. Y además hay frases fundamentales como las de Aguilera con relación a la bayamesa. Decía que estaba referido a una joya. Esa joya precisamente era la mujer bayamesa. Inspira buenos conceptos de cómo hacer buena música, en primer lugar. Es una obra que tiene un contenido literario dedicado a la mujer, es decir, muy, muy fino, muy, muy, muy decente, muy, bueno, de la época. Musicalmente es una obra también muy bien concebida. Y cubanía la tiene toda. Me inspira a hacer buenas cosas. Ojalá se siguieran haciendo cosas como esta. Letras como estas, músicas como estas,
armónicamente es algo también que es un logro. Y dentro del panorama musical cubano llegó para crear un precedente. El principal error que se ha cometido en los estudios sobre la música en Cuba y sobre la región del Valle del Cauto ha sido ver descontextualizada la creación de la canción La Bayamesa. La canción La Bayamesa es una demostración más del espíritu de modernización que tenía la oligarquía bayamesa en la década de 1850. No podemos verla separada de otros grandes proyectos como fue la introducción de la imprenta, como fue la publicación del primer periódico, como fueron los intentos de la construcción de un ferrocarril que uniera a Bayamo con Santiago de Cuba. Entonces, no podemos verla tampoco desprovista con el papel que desarrolló Fornaris, que rescata para la cultura cubana el legado aborigen cuando publica Cantos al Siboney, proyectos que nos vienen a demostrar que la sociedad bayamesa está en un periodo de transición, que no es esa sociedad arcaica y tradicional que nos ha querido hacer ver la historiografía cubana en muchos casos, sino que es una sociedad que estaba en movimiento y que iba a un lugar. La bayamesa es la primera canción romántica cubana, en primer lugar porque en el momento que es concebida es el momento más importante precisamente que van llegando los códigos de romanticismo europeo a nuestro país. Es una época también que está muy de moda en Cuba, el romancero español. ¿Qué es el romancero español? También una reacción hacia ya códigos culturales que iban pasando de moda y que se basa fundamentalmente en una letra romántica que siempre está contando una historia de amor. Y sobre esa letra, sobre ese texto romántico, se arma toda una melodía también de características muy transparentes, de características muy, digamos, muy cristalinas, digamos, muy suaves, muy de muy fácil consumo por parte del oído o de la audición de grandes grupos de personas. Se afirma con fuerza que La Bayamesa es la primera canción trovadoresca auténticamente cubana. Afirmación definida o refutada con la misma fuerza por prestigiosos músicos e historiadores. Es suficiente la manera en que tanto Silvio Rodríguez como Noel Nicola codifican qué es la trova cubana. En primer lugar, son canciones hechas, cantadas e interpretadas por sus propios autores, escritas de manera empírica, porque estos autores, estos trovadores, casi ninguno tenía educación musical y muy pocos tenían instrucción, solamente los rudimentos fundamentales de la guitarra, y todo se hacía de una manera muy espontánea y muy empírica. Decir después, la bayamesa no clasifica, porque la bayamesa desde el primer momento está escrita con toda conciencia, con todo conocimiento académico, en su estructura, en su morfología, en su armonía, en su melodía, y además se documenta en una partitura. Y el movimiento trovadoresco cubano surge 30 y tantos años después del momento de la bayamesa, con Pepe Sánchez ya en la década del 80 del siglo XIX. Por tanto, no creo que tenga nada que ver con la clasificación de una canción trovadoresca. Los más grandes intérpretes cubanos, los más grandes cantantes cubanos, la han incluido en su repertorio. Y maestros como Fran Fernández han hecho versiones para piano, se han hecho versiones sinfónicas, se han hecho versiones para banda. Y si su importancia no fuera tan grande, no fuera entonces un referente para los grandes intérpretes. Numerosas versiones tiene La Bayamesa desde los primeros días de su interpretación. El pueblo hace suya la letra, adaptándola a sus necesidades. En 1866, con similar métrica y ritmo, aparece publicado en el periódico La Regeneración, un poema que podemos considerar versión de La Bayamesa. El título es La Cambula, y lo firma un hombre con el seudónimo de Gumercindo, que no es otro que Carlos Manuel de Céspedes. Fervorosamente enamorado de Candelaria Acosta Fontaine, hija del capataz del ingenio de Majagua, propiedad del abogado bayamés. Yo te adoro, preciosa trigueña. Son tus ojos de luz refulgente,
y extasiado contemplo en tu frente retratados la paz y el candor. Tú no sabes, divina criatura, lo que pena mi pecho por ti. Solo anhelo, cambula ese sí que me llena de vida y amor. A tus plantas rendido me encanta tu sonrisa, mujer seductora, como un ángel que plácido adora de su Dios la infinita bondad. Así yo, linda virgen cubana, por tu amor solamente deliro, y tu cuello de cisne yo admiro, y adorándote imploro piedad. Bien, hay otras bayamesas a lo largo de la historia cubana, como la versionada en los campos mambises. ¿No recuerdas, gentil bayamesa, que Bayamo fue un sol refulgente, donde impuso un cubano valiente con su mano el pendón tricolor? ¿No recuerdas que en tiempos pasados el tirano explotó tu riqueza, pero ya no levanta cabeza, moribundo de rabia y temor? Te quemaron tus hijos, no hay queja, que más vale morir con honor que servir al tirano opresor que el derecho nos quiere usurpar. Ya mi Cuba despierta sonriendo mientras sufre y padece el tirano, a quien quiere el valiente cubano arrojar de sus playas de amor. En 1867, con el mismo nombre, surgió la música y letra de lo que sería nuestro himno nacional en manos del bayamés Pedro Figueredo Cisneros. Y no menos importante, la bayamesa de Sindo, canción que lleva por título Mujer Bayamesa y nace en la ciudad Monumento, inspirada por un sueño del trovador Gumersindo Garay García, cuyos restos reposan en la necrópolis de Bayamo. Los trovadores y compositores bayameses están orgullosos de esta pieza que han hecho suya con novedosos arreglos musicales y versiones. Entre estas, resalta la que hiciera el maestro Wilfredo Pachi Naranjo. De niño la canté. La canté y me motivaba cantarla, una obra muy linda. Por su historia, por su trascendencia, me motivó una convocatoria que me hizo el director de la discoteca de Radio Progreso, Carlos Mas, junto a un periodista bayamés muy amigo mío que se llama David Rodríguez, y me incitaron a, o me invitaron, mejor dicho, a hacer una versión bailable en el marco del 150 aniversario de la creación de la obra musical La Bayamesa, de Castillo Céspedes y Fornaris. Entonces yo me di la tarea de hacer la versión. Hice una versión con mucho respeto. En primer lugar, una versión donde hay dos ritmos, pudiéramos decir, que es inicialmente todo lo que es el cuerpo y el tratamiento orquestal de la obra, con su letra y con su música, está llevado en ritmo de danzón, nuestro baile nacional precisamente, y posteriormente hago una especie de estribillo con una ambigüedad en la letra del estribillo que dice: bayamesa, mujer cubana, a la bayamesa le quiero cantar. Es decir, le canto a la mujer cubana que es la bayamesa, pero le estoy cantando también a la obra en su 150 aniversario. Ha sido una de las orquestaciones o de las versiones de la original de Manzanillo que más me ha gustado y que con tanto amor yo he hecho. Yo tuve una experiencia con un libro para mí muy significativo. Es un libro de memorias que se llama La novela de un novelista, del escritor español Armando Palacios. Este libro de Armando Palacios es un libro de costumbres, cuenta de su vida en España, de sus amores, de su infancia. En el momento que trata sobre la vida de él en Avilés, un pueblo de España, para mi sorpresa, cuenta que está cayendo la tarde. Y vienen los romeros, vienen de una romería, vienen cantando, gente de pueblo. Y para mi sorpresa, estos romeros vienen diciendo: no recuerdas, gentil bayamesa, que tú fuiste mi sol refulgente. Lo importante es que en ningún momento él dice que es una obra cubana. Él asimila inclusive como una obra popular de España.
eso nos da la medida de que es una obra que trascendió su frontera, porque se incorporó también a lo popular español. Esa organicidad que tiene repercutió. Llegó también al espíritu, no solamente del cubano, sino del español y de otros lugares. Y eso nos hace sentir realmente orgullosos, porque una obra tan cubana, una obra nacida en este contexto de Bayamo, una obra amparada por la belleza y por las conquistas del romanticismo que estaba en este momento floreciendo, ha hecho posible que llegue y se reparta por el mundo. Y eso para la cultura cubana es importante. Se difundió como si fuera pólvora rápidamente en el pueblo. Todo el mundo empezó a cantar y pedía aquella canción que tenía todos esos detalles y era un símbolo. Otro elemento que debe irse cambiando ya en el lenguaje cuando contamos sobre la cancionística bayamesa del siglo XIX es eso de decir que solamente se le dedicaba a novias y amigas en sus ventanas. Hay que leer los periódicos de esa época, leer el periódico Redactor de Santiago de Cuba, la prensa de La Habana, el Fanal de Camagüey, el Eco de Manzanillo, para apreciar que no solamente se le dedicaban serenatas a las damas, a personalidades distinguidas de la cultura y del arte en las diferentes poblaciones del oriente cubano, se le dedicaban serenatas. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el periódico El Redactor de Santiago de Cuba, en su edición del 2 de enero de 1851, cómo durante su visita a Bayamo del gobernador del departamento oriental, el brigadier Mahón, a esta ciudad, en la noche, esos mismos animadores de la canción La Bayamesa, Céspedes, Perucho, Aguilera, Fornari, Carlos Pérez, le dieron una serenata a este importante funcionario de la corona en Bayamo. No fue una persona que gobernó con despotismo y con desprecio a los criollos. Al contrario, trató de animar la cultura, de desarrollar los ferrocarriles, el comercio en la región. Y eso se lo agradeció no solamente el pueblo de Bayamo, sino todos los pueblos del departamento oriental. Y en reconocimiento a esa obra que venía desarrollando el brigadier Mahón, esa noche del 2 de enero se le tributó una serenata que, por cierto, fue acompañada, según el periódico El Redactor, de 60 hachones de vela. Para interpretar la canción que compone José Fornari Siluque, con música de Francisco del Castillo y Carlos Manuel de Céspedes, eligen al tenor Carlos Pérez Tamayo. Es conocido que entre los protagonistas de la canción La Bayamesa sobresalió el guitarrista e importante tenor de Bayamo, Carlos Manuel Pérez Tamayo. ¿Quién era él? En los libros de protocolos que se conservan, que no se quemaron durante el incendio de Bayamo, está toda la obra legal de Carlos Pérez Tamayo, un criollo de sexta generación que nació en 1827 en la ciudad de Bayamo. O sea, era un joven amante de la canción romántica bayamesa de entonces, ese acudir a las ventanas de las novias, de las amigas o de un amigo para tributarle el homenaje que se merecía por su obra pública o social. Carlos Pérez se formó como abogado en la Universidad de La Habana y encontró empleo como procurador público en el juzgado de Bayamo. Cuando estalla la guerra de 1868, Carlos Manuel de Céspedes tuvo a bien acogerlo en su gobierno provisional y en marzo de 1869 lo ascendió a general de brigada y estuvo al frente del Departamento del Interior de ese gobierno provisional revolucionario. ¿Qué contenía esta canción que la hace tan peculiar, tan simbólica y popular a la vez? En la noche del 27 de marzo de 1851, los amigos bayameses se disponen a ofrecer una serenata a la esposa de Francisco del Castillo, la mujer apreciada por todos, Luz Vázquez y Moreno. Es el tenor Carlos Pérez la voz principal. Pancho, Céspedes y Fornaris lo acompañan con sus acopladas voces. No.
recuerdas en ti, Vallamesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con ardor. No recuerdas que en tiempo dichoso me extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé la cabeza, moribundo de dicha y amor. Ven y asoma tu reja sonriendo, ven y escucha amorosa mi canto, ven no duermas, sacude a mi llanto, pon alivio a mi negro dolor. La Vallamesa es un símbolo de los guayameses y por la misma acción de los hijos de esta ciudad, por su pasión revolucionaria, su patriotismo y su entrega a los mejores ideales del ser humano, entonces esa canción se convirtió en un símbolo de Cuba. Es el clásico más importante de la música cubana y de toda la historia musical de Cuba. La cultura cubana tiene una característica que creo que hay que destacar, y es la imbricación, esa unidad orgánica que existe entre civismo y creación, preocupación por los destinos de la nación y poesía, música. Creó una línea genérica, formal, de cómo interpretar este tipo de género de una manera fluida, hermosa. Y con el lirismo y la belleza propia de una mujer o de una flor. Para mí, la Vallamesa es la flor más grande que pueda tener nuestro país y la mujer más bella que pueda tener nuestra ciudad. Para mí la Vallamesa es patria. Que tú fuiste mi sol refulgente y mi sueño en tu lánguida frente, blando beso imprimido ardor. No recuerdas que en tiempo dichoso me extasié con belleza y en tu seno doblé mi cabeza, moribundo de dicha y amor. Ven y asoma tu reja sonriendo, ven y escucha amorosa mi canto, ven no duermas, acude a mi llanto, con alivio a mi negro dolor. Recordando las glorias pasadas, y si vemos, tristezas, y doblemos los dos la cabeza, de dicha y amor.
las pasadas, y las tristezas, y doblemos los dos la cabeza.